Hola, hola, muy buenos días. Pues ya estamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida, este sabadito para usted. Así que ya sabe, agradecidos estamos por su preferencia. Sabemos que hay personas que toda la semana están ocupados, pero el sabadito nos dejan que se les pase el resumen semanal de Abrazando la Vida y pues estamos aquí para ustedes. Pues vamos a recordar que el lunes estuvo el doctor Ismael Lira López. Oiga, y vino a hablar también con el doctor Víctor, que también nos vino a hablar sobre los mitos y realidades del cannabis. ¿Qué está pasando con la marihuana? ¿Cuál es la parte buena? ¿Cuál es la parte mala? ¿En dónde están los beneficios? Pues escuche, no se me asuste, escuche a estos doctores lo que dicen. Te voy a empezar con una frase totalmente medio locochona de las... Perfectas, de las buenas. Tú no digas frío hasta que veas pingüinos con abrigo morado y puntos amarillos y te diré que te fumaste. Ay, no, pues no, pues falta. Pues sí, porque de repente la gente empieza a temblar por un tema como este que les da frío desde, decimos ahí entre los doctores, les tiembla hasta la articulación cráneo rabadilla y les tiembla todo cuando hablas de un tema especial como este. Porque traemos tabús, tenemos una idea y hoy vamos a hablar mitos y realidades. Eso. Porque pensamos que es un mito el yo no tengo por qué tomar una droga. A ver, dime que fumaste. Porque fuman tabaco y el tabaco es una droga. Ahí está. Fumas otro tipo de cosas. Es más, aunque no lo fumes así directo con el cigarro por PMT, fumas cuando estás en una parrilla asando una carne asada. Fíjate. Estás fumando o inhalando una serie de cosas cuando estás en una parrilla, cuando estás en un trabajo. Ahorita aquí nuestros amigos de la zona de región carbonífera, el inhalación del humo o de las minas o el polvo de las minas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre va a haber metabolitos, buenos o malos. ¿Qué es la diferencia? En el caso que estamos hablando del cannabis, dices, ay, cannabis, yo los invito inclusive hasta que vayan, hagan un poquito de turismo. Vayan aquí a la zona de San Luis Potosí, a la zona de cerca de Ciudad Valles, está el castillo de Sir Edward James en la ciudad, en la comunidad de Xilitla. Es un castillo surrealista donde tiene un monumento a la cannabis. Fíjate. Desde hace muchísimos años. Entonces, de repente la gente dice, pues es bueno, es malo. Ay, Dios, o sea... ¿Para dónde le tira el uso, verdad? Así es, ¿a dónde le...? Y a ver, seamos honestos, todas nuestras abuelitas siguen haciendo su preparado de su marihuana con alcohol para la reuma. Sí. Y dicen, pero es que esa es de la buena, porque esa sí me ayuda, no es de la mala. André. ¿Cuál es buena? ¿Y cuál es mala? Sal y se va corriendo el primer mito. A ver, corre. A ver, doctor. ¿Cuál es el primer mito? Mire, de entrada, decimos que no te oigan decir marihuana. Jesús. Porque van a venir a levantarte y te van a arrestar. Ándale. ¿Corremos algún riesgo? Primero. Por estar tratando ese tema en este momento, de que diga, hey, ahorita la salida nos van a levantar y nos van a ir a ver dónde traen de esas primero cosas. No corres riesgo. Muy bien. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, una cosa es... Y vamos a hablar de la planta propiamente. Claro. La marihuana macho y la marihuana hembra, o el cannabis macho y hembra. Qué interesante eso. Son dos plantas, y bueno, la misma planta, pero actúa en los dos polos. Muy bien. La macho es la que es la psicotrópica, es la variedad sativa, es la que tiene efecto psicotrópico. La hembra no tiene efecto psicotrópico, de hecho es la que es la que se conoce como la marihuana o la cannabis medicinal. La medicinal. Medicinal. Y hubo gran controversia hace unos años
en lo que se estaba el proceso de legalización, si sí, si no, etcétera. El detalle es que obviamente las personas a lo mejor no conocen la parte de botánica en esta parte, claro, de cuál es macho, cuál es hembra, ¿no? Y pues bueno, la señora, como decía, pues la que tiene ahí su preparadito con su alcoholito, pues no verde, sabe si fue la buena o la mala. Pero hoy la ciencia ya le dio la vuelta totalmente a ese concepto de es malo y me van a corretear. Entonces, Doc, no es lo mismo la marihuana que escuchamos que usan en la calle para drogarse que la marihuana que usamos en medicina. No, es totalmente diferente. A ver, explíquenos eso, porque... Para distinguir. De entrada hasta cambia la forma de la hoja. Cambia la forma de la hoja. Y de hecho, en la parte médica se utiliza mucho el cáñamo, no la hoja, no la flor. Se utiliza el cáñamo de la marihuana. Sí. Y eso de la cannabis es algo muy importante, porque no es lo mismo la raíz que el cáñamo, que la flor, que la hoja. Cada una tiene compuestos diferentes. Entonces, desde ahí vamos viendo que del cáñamo, lo que usa la medicina actualmente es el metabolito activo del cannabis, que se llama cannabidiol. Okay. Mientras que la droga es tetrahidrocannabinol. Son dos sustancias diferentes. Sí. Una va a ser una acción, pero el cannabidiol es uno de los 113 fitocannabinoides que tiene la planta. Son más de 113 sustancias la que tiene la planta, de las cuales nuestro sistema celular, nuestras células, tienen algo que se llama sistema endocannabinoide. Pues qué bueno, ¿verdad? Que nos aclaren, porque luego, pues qué susto, pues qué es esto. ¿Quién puede dar ese tipo de tratamiento? ¿Para qué tipo de enfermedades? Ustedes ya escucharon, solamente acuda con un médico que le dé ese diagnóstico, o que también venga alguna terapeuta que maneje el dolor o las condiciones que usted tenga. Así que váyase con un profesional y pues esperemos que tenga mejor calidad de vida. Así que nos vamos a ir un corte y volvemos. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. A México lo mueve la esperanza de construir un país mejor para todas y todos, donde se ponga primero a las y los que menos tienen. Lo impulsan quienes con sus estudios buscan salir adelante, las y los que quieren una vejez digna y quienes dan vida al campo. Este año la esperanza nos llevará a sumar más voces, manos y corazones a nuestro movimiento para que la transformación continúe llegando a todos los rincones del país. Morena, la esperanza de México. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. República Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Más rendimiento. ¿Alguna vez le ha faltado algo? No. La verdad sí, son litros completos. ¿Recomendaría usted cargar a las personas en Pemex? Sí, claro que sí, y lo he hecho con familiares, conocidos. Se rendía un poquito más la gasolina. Todo bien, cargan los litros que es.
Los despachadores atienden bien. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada, porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran, lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano, y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Oiga, definitivamente, ahorita como está lo de la pandemia, que si el cuerpo, que si la mente, que si las emociones, ya nos traen vueltos locos. Que si cómo acomode el cuerpo, pues acomode la mente, acomode las emociones, acomode la alimentación. Pero bueno, el martes estuvo con nosotros Martín Borrego. Este amigo que es psicólogo y aparte es instructor en CrossFit, nos viene a hablar sobre la activación física, pero también la activación mental. Así que vamos a escuchar lo que nos dice Martín Borrego. Igual, hay muchos tabús y leyendas en cuestión del ejercicio. Para empezar, uh-huh. No es una obligación y no lo vean como un sacrificio. Claro. ¿Sí? Sacrificio es una palabra muy fuerte y acuérdense, la palabra tiene contexto, tiene ahí una energía, agarre, y poder. Energía. Exacto, profe. Y en esto de hacer ejercicio, en la actividad física es diferente, profe. En claro. Esto podemos hacer un poquito ahí en casa y cualquier persona, mientras hagamos el rango de movimiento uh-huh. bien, profe. Ahora, a veces hay papás o gente adulta, ¿verdad?, que dice, es que el CrossFit es muy arriesgado. Mire, acérquese usted al gimnasio. Vea las actividades. Le aseguro que lo que usted está viendo, usted ha hecho cosas más de riesgo y de más peligro y no se haya fijado. Exacto. Son rutinas, son circuitos. Digo yo porque ya estuve en una sesión y aparte he visto, pero veo y cada vez veo, por ejemplo, más damas, más amas de casa, más señoras. Digo, mira qué padre. Sí, profe, en esto de CrossFit, ¿verdad?, a veces se les hace muy complicado, pero por ciertos videos. Obviamente, a veces hay publicidad. ¿Quién sabe qué película había? Ándale, profe. O sea, son videos extraordinarios de gente, de atletas, profe. Uh-huh. Y mucha gente todavía tiene esos tabús y leyendas en la actividad física o el ejercicio. O les digo, es que no le creamos todo a Panchita que nos contó que si hacemos ejercicio nos vamos a lastimar. Se va a quedar torcida como ella. No necesariamente va a pasar eso. ¿Por qué? Porque si vamos con un profesional o siempre conocer nuestro cuerpo. Hacer actividad física o hacer ejercicio siempre es la solución. Y no hacerla, ojo, no es la solución para nada. Porque uh-huh. la calidad de vida, chicos, la calidad de vida es muy importante. A todas esas personas que no hacen ejercicio y lo complementan con algo en cuestión de una alimentación balanceada, sí. tal vez hace un poco de yoga, ahí un poquito de meditación, es diferente, uh-huh. profe. Pero no hacer ejercicio y luego aparte comer mal, desvelarse, etc. Ajá. ¿Por qué vamos a hacerle caso a ese tipo de personas? Yo sí le digo, tú también controla eso de la gente que está criticando sin conocerte bien o dándote comentarios muy malos y nada más hace que afecte su autoestima y conlleve, no, mejor ya no se me ven los resultados. Yo les estoy diciendo mucho a las personas que si los viernes, ¿verdad?, se pudieran tomar una foto, ¿verdad?, después de levantarse e ir al baño, para que vean que es tangible
el cambio. Normalmente uno se ve al espejo y se ve igual o se ve peor. Claro. Pero uno que los ve seguido, uno que los ve con este cambio desde el semblante, les digo, con eso de los viernes, la foto te va a ayudar a mejorar, te va a ayudar a que diga, ay, ya llevo un mes y mira los cambios en la y foto. Y con la actitud, sobre todo, ¿verdad? Porque a lo mejor hay gente que dice, güey, no he bajado mucho. No importa, pero mira con la alegría que vienes, con la energía con la que vienes, cómo caminas, la música que estás escuchando. O sea, incluso hay gente que hasta cambia la música. Ya no escucha lo mismo. Sí, profe, ahorita que decía usted de ir caminando y estar escuchando, o con estas palabras, ¿verdad?, internas, de que yo puedo, pues les digo, antes había ciertos cassettes donde te los colocabas en la noche para llevar este tipo de conciencia, ¿verdad?, porque la mente tiene poder. Acuérdense, claro. El no puedo hay que sacarlo de la mente. Se escucha muy trillado, pero es necesario, chicos, porque si ya uno mismo dice no puedo, no. Ya no puedo. Y ahí se quedó. Exacto, profe. Y como siempre decimos, el movimiento es vida. El que no se mueve, muere. ¿Sí? En esto ir al parque, ir a con cierta amiga, de al lado la vecina, las dos, caminar a la cuadra, profe. Claro. ¿Sí? O pasear al perrito. En esto de... A ver, qué padre foto ahí. Eso, mira, te estás viendo, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a ir a competir, profe. Le comentaba con mi señor padre. Eso. Por primera excelente. Vez en equipos ahí. Un saludo al profe. Y les comento mucho que esto de entrenar con una persona cercana, y más que nada tu papá, tu mamá, tu hermano o hermana, genera un vínculo, chicos. De repente, ¿qué crea la depresión o la ansiedad y demás? Es que no tienen un vínculo con alguien. O no lo sienten, profe, ¿sí? Y eso que es de sangre. Ajá. Y ir con tu familia a hacer actividad física, créeme que los une bastante. Claro. Y en una de esas, de repente, me ha tocado ver cómo se expresan de que, ¿sabes qué, papá? Tuve un problema. Y después de ir a la sesión, a la clase, profe. Sí. Se sintieron bien, se sintieron vinculados, los dos acabaron cierto workout y empiezan a hablar entre ellos de los problemas de en casa. Claro. Sí. Oye, fíjate, ahí me encanta esto porque te das cuenta, ahora sí, cómo se siente un músculo trabajado a cómo se siente un músculo dañado. Claro, no, claro, no, claro, claro. El dolor es diferente. Sí, profe, ahí por eso le comento mucho de conocer tu cuerpo, porque normalmente el tercer día nos duele todo, pero es un dolor diferente. Riquito. ¿Sí? Decimos rico, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque créeme que rico. Estar postrado en cama es diferente no, ni Dios lo mande. A que nada más me duele, pero me duele porque estoy inflamado, me duele, veo el video, lo hice bien. Acuérdense, la técnica hace el maestro ahí en esto del ejercicio. Vean cómo el agarre, profe, ¿sí? Sí, cómo va a crear esto para solucionar problemas, profe. Si no podemos ni siquiera enfrentar un poquito de dolor, pues ahora en la vida, menos. ¿Sí? Ahora, para las mujeres, amas de casa o cualquier persona, ¿verdad? A veces hay señoras que dicen, mire, profe, yo me gusta barrer y trapear mi casa, pero soy de las que mueve los muebles y yo me lastimaba mucho. Y ahora que estoy yendo al gimnasio, he aprendido cuáles son las posturas correctas. Muevo refrigerador, estufa. Ahora ando moviendo todo, no me lastimo nada y me siento más saludable. Sí, profe. También en esto de la alimentación junto con la salud mental y junto con lo que es el ejercicio, acuérdense, hacer ejercicio y también una alimentación balanceada, profe, porque sí me toca muy seguido conocer gente que come una vez al día. Pobre. Sí, y teniendo todo el refri lleno. ¿Qué? En eso es gravísimo. Organícese. Porque ahorita lo que comentaba ahorita de los niños es que la alimentación es básica, es gasolina, profe. Si no se puede ni consumir un poquito de alimentos antes y después de hacer ejercicio o durante el día, es increíble. Y hay que aprender a comer. Exacto, no, claro. Sí, porque comemos todos, pero unos estamos nutridos y otros desnutridos. Inclusive podemos tener ciertos problemas como anemia y uno puede decir, estás muy, muy gordito, ¿cómo tienes anemia? Hay mucha ignorancia, profe, en ciertos temas. Por eso les digo, no creas lo que Panchita y Panchito te están comentando. ¿Quién te comentó? ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está la certificación de que así es? Sí, porque pueden ser anécdotas, nada más. Exacto, profe. En esta cuestión también de la genética, me llega a decir mucha gente de lo que es el azúcar, alta presión, que es genética. Pues sí, pero si tú le ayudas a la genética a que se cree, pues va a ser peor. Por supuesto. Ya tenemos un antecedente, pues qué mejor, es como una guía, un examen. Claro. ¿Sí? Qué importante, ¿verdad? Para donde le salte, para donde se vaya, para donde coloque los ojos, necesitamos actividad física. Y el cambio de nutrición, yo creo que eso es
va conectada con la naturaleza y sobre todo, pues bueno, si usted requiere alguna ayuda especial porque usted tiene alguna enfermedad, pues no sé, metabólica, bueno, pues acuda primero con su médico, ¿sí? Pero definitivamente, estemos como estemos y andemos como andemos, necesitamos mover el cuerpecito, porque ahí está la salud. Así que nos vamos a ir un corte y volvemos. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Paga tu predial en febrero. Para tu mayor comodidad, puedes acudir a las cajas de tesorería de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También lo puedes hacer en el módulo de Soriana y en Cimas de la Colonia Año 2000 en Avenida Juan Pablo II y en Mar Muerto de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. O paga en línea ingresando tu clave catastral en www.piedrasnegras.gob.mx/predial. Si cumples con tu predial, la ciudad te lo agradece. Municipio de Piedras Negras. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal. Y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin. Si has sufrido un accidente automovilístico, alguna lesión laboral o has sido víctima de cualquier tipo de negligencia, González y Asociados somos tu mejor opción. La consulta inicial es gratuita y no pagas hasta que ganemos tu caso. González y Asociados. It's a Twins Win. Ahora con oficinas en Laredo. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada, porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano, y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que leerás el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. Continuamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Oigan, el miércoles estuvo con nosotros Noé Jaramillo. Nos vino a hablar sobre las hormonas y cómo influyen en el cuerpo. Hay que ponernos a estudiar, ¿eh? Las hormonas es un caso serio, junto con las glándulas, la alimentación y los tratamientos que podamos llevar. Y aquí, pues definitivamente poner atención y pues vamos a escuchar lo que nos dice Noé Jaramillo. ¿Cómo influyen las hormonas en nuestra salud? Escuchemos. Vamos a ver. Bueno, esta es la que te decía ahorita, la hormona antimoyariana, o AM, en por siglas en inglés sería AMH.
O aquí en México las podemos encontrar como AM, H-A-M, ¿ok? Mira, los niveles normales, cuando ya se hace, se puede sacar lo que viene siendo una sustancia para determinar cuántos hay folículos ováricos. Ajá. Sí, su determinación, pues obviamente constituye un método novedoso para medir la reserva ovárica, que se va ahora sí implantándose en la medicina reproductiva. Uh-huh. Era lo que te decía cuando existe, obviamente, la asistencia. Y lo que viene siendo engloba toda la cantidad de ovocitos o óvulos que le quedan a la mujer como y la calidad de los mismos, Pedro. Aquí los niveles, si te fijas, ahora sí que en tu lado izquierdo de la pantalla, vas a ver los niveles que son 0.7 a 3.5 nanogramos de mililitros. Uh-huh. Entonces, esa es la valoración. Y cuando hay niveles bajos, es de 0.5 a 1 nanogramos sobre mililitros, Pedro. El análisis, obviamente, de esta hormona sirve para ver cuántos óvulos válidos todavía tiene la mujer en los ovarios, Pedro. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, vemos la siguiente. A ver si la tiene lista. Vamos a ver. Sí, mira. Obviamente, el sistema sexual indefinido del feto, todavía cuando no está definido, uh-huh. Bueno, aquí es donde interviene lo que viene siendo la parte del conducto de Müller. Y aquí es donde, si se va por la parte de los conductos de Müller, pues se reproduce lo que es el aparato reproductor femenino y ya se desarrolla. Y cuando es por los conductos de Wolf, entonces es el aparato reproductor masculino, ¿okay? Okay. Aquí es donde se va dando esto. Uh-huh. Entonces, nos vamos a estar enfocar, obviamente, a la parte de los conductos de Müller para ver lo que es el aparato reproductor femenino. Uh-huh. Y ver, obviamente, lo que es este tipo de hormona. ¿Vemos la siguiente imagen? Este es el ciclo menstrual, Pedro, ¿ok? Uh-huh. Desde lo que es la parte de la ovulación, lo que viene siendo la parte de la liberación de los óvulos, lo que viene siendo la parte del folículo del ovario antes de la ovulación, uh-huh. Lo que viene siendo los folículos del ovario, los folículos secundarios, los folículos primordiales, y se da lo que viene siendo la parte de la menstruación. Obviamente está lo que es la parte del cuerpo albicans, los cuerpos luteos, y las fimbrias de las trompas uterinas. Y volvemos otra vez a la parte de la ovulación. Muy bien. Y este es el ciclo, uh-huh. Obviamente reproductivo, de cada 28 días, Pedro. ¿Okay? En el caso de lo que viene siendo la parte de la menstruación, cuando no existe alguna alteración hormonal, pues es aproximadamente de 4 días. Y a veces podemos encontrar que este ciclo se puede ver alterado cuando hay un desorden en la nutrición. Exacto. E incluso otra cosa que noté junto contigo, una alteración en los tiempos de la comida. Exacto. ¿Cómo se altera todo esto? Y sobre todo, y hablando de adolescentes. Hablando de adolescentes. O sea, hablando de jovencitas. Se da todo este tipo de alteraciones y aparte de ver cómo también la parte de los factores externos, como lo es el estrés, lo que es la parte del no dormir que acabamos de mencionar, el no alimentarte de manera correcta y sobre todo que no haya nutrientes suficientes, Pedro. O sea, que no dormir también va a afectar esas hormonas. Exacto. Y sobre todo si hablamos de niñas o niños que estén en esa etapa. En esas etapas, exactamente. Acuérdate que estuvimos viendo también lo que era el ovario poliquístico, uh-huh. Todo este tipo de complicaciones. Bueno, pero hay que entender sobre todo lo que viene siendo la hormona antimulleriana para determinar y saber exactamente cómo se encuentran esta cantidad de óvulos todavía en la mujer, ¿sí? Sobre todo cuando están buscando lo que es la parte reproductiva. Esto que estuvimos viendo en la imagen, pues obviamente era la parte de lo que es el periodo menstrual, uh-huh. Normal. Muy importante, ¿no? Definitivamente. No podemos andar jugando con esto, porque ahí va también la salud, va la vida, va la personalidad y van las relaciones que tenemos con la gente. A veces un trastorno en las hormonas, va a haber un trastorno también en el aprendizaje, trastornos en la conducta y en las actitudes, y sobre todo las emociones. Así que hay que poner muchísima atención. Y pues bueno, del miércoles al jueves con Jimena García. Jimena García también estuvo con nosotros y nos habló de otra hormona muy importante, la oxitocina y la felicidad. Pues vamos a escuchar qué nos dice Jimena García. Tienes todo para ser feliz.
Eso. Sí, tienes todo para ser feliz. Y los seres humanos tenemos todo para ser felices. O sea, es que si hacemos conciencia de lo que tenemos hoy en día, híjole, caray, tengo realmente todo para ser feliz. Claro. Sobre todo partiendo desde donde estoy y partiendo desde mi rol y desde mi papel y desde mi edad y desde absolutamente lo que me toque y me corresponde hacer, tengo todo para ser feliz, ¿sí? Por eso de pronto, Pedro, el adolescente tiende mucho a estar como triste, enojado, malhumorado, resentido, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque, uy, quisiera que, me gustaría que... ¿Sabes? Entonces como que tiende mucho al futuro, entonces viene la angustia y entonces frustra más. Pero bueno, Pedro, ese es otro tema que podemos platicar, ¿verdad? De qué manera ayudar a los adolescentes, pero sin embargo, si tengo el conocimiento de qué manera elevar la oxitocina, ¿verdad? De esta hormona maravillosa, ¿verdad? Que fíjate, Paul Frank fue el primero que tiene toda la investigación, ¿verdad? Acerca de que descubrió, no que descubrió, sino que vino a investigar acerca de los efectos de la oxitocina, de dónde se deriva y de qué manera nosotros podemos producir, ¿verdad?, oxitocina, ¿sí? Sabemos que lo más anclado que tenemos nosotros es que la oxitocina es la hormona, pues precisamente sí, pues del pacto del parto y de la lactancia, es decir, que se eleva, ¿para qué? Pues para que al momento de que se va a dar a luz y también se eleva al momento de que, pues de que una mamá está lactando, pero también la oxitocina se eleva precisamente cuando tenemos, pues, este apego. La oxitocina, podemos decir que es la hormona de la felicidad, es la hormona del bienestar, es la hormona que nos va a dar este estado de ánimo, pues, placentero, ¿ok? Y venimos, ¿verdad?, saliendo de una pandemia en donde tú me estás diciendo, Jimena, oye, la oxitocina se eleva a través del contacto, ¿verdad? Es la oxitocina del vínculo, es la oxitocina de no solamente la felicidad, sino también del amor, ¿no? Del sentido de pertenencia, es la oxitocina de decir, yo me quiere y quiero a alguien, ¿sí? Y entonces, ¿qué importante es esto? Claro. Y que se eleva, fíjate, Pedro, cuando Paul Frank hace todos estos estudios de la oxitocina, se da cuenta que cuando un ser humano nace, lo primero, ¿verdad?, que busque, lo primero que desea dentro y desde este consciente o inconsciente primitivo, ¿qué es? Pues es que lo toquen, es que lo abracen. Por eso, si nosotros recordamos a las que somos mamás, ¿verdad? Los que son papás, podrán darse cuenta que, oye, sí es cierto, es que mi hijo nada más lo cargaba, bueno, y dejaba de llorar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pues son los brazos de mamá, son los brazos de papá, son los brazos del ser, bueno, que siente, ¿verdad? El niño siente el amor, siente el apego, siente el cariño. De pronto, ¿verdad? Hay muchísimas corrientes psicológicas que nos hablan y nos dicen, no te acerques tanto, no toques tanto, ten cuidado. Sin embargo, fíjate, Pedro, cuando un paciente entra a terapia y cuando sale, en mi caso particular, doy un apretón de manos, ¿verdad? Doy como que este tocamiento, ¿sí? Inmediatamente se eleva, ¿verdad?, la oxitocina y entonces hay un estado de paz, de bienestar, un sentido de esperanza. Y sobre todo, que es lo que pasa mucho en consulta. Bueno, sería imposible... Claro que como psicólogos quisiéramos que toda la gente acudiera a consulta, pero también hay que ser realista, es importante y que es mucho el objetivo que trabajamos en terapia, ¿no, Pedro? Que la propia pareja, que la propia familia o que la persona que fue de manera individual encuentre y sepa en dónde puedo yo conseguir este apego. Claro que sí. ¿Sí? Y sobre todo ahí la contención, ¿verdad? Sí, Pedro. Es muy, muy sanador, contenedor, y sobre todo porque cuando tocas, no nada más tocas físicamente, sino tocas el alma. Híjole, tocas, Pedro. Y te hace sentir persona. Hay personas que están desconectadas, digo, a veces los vemos nosotros en los duelos, en las crisis, que el hecho de ponerle la mano aquí, pues no hay palabras, nada más te tocan, hay una respuesta y se miran a los ojos y con eso está toda la conexión. Claro, Pedro, y sobre todo, ahorita hay que hacer un pequeño ejercicio, Pedro, la gente que nos está escuchando y decir, a ver, ¿en qué momento yo he recibido un abrazo, verdad? O cuando yo abrazo a mi hija, cuando abrazo a mi esposo, es decir, estamos hablando de nuestras personas que están dentro de nuestra burbuja, ¿sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas que el jueves pasado platicamos mucho, bueno, que el confinamiento y la pandemia, oye, estamos con niveles de estrés, ¿verdad? Muy elevados, el cortisol
sol por los, acá en las alturas, ¿verdad? Por los techos. Y Jimena, tú me dices que algo que baja el cortisol es el abrazo, ¿verdad? Uh-huh. Es algo que eleva la oxitocina, es el apego, ¿verdad? Es el sentirse amado, querido a través del contacto físico. Pero pues nos han dicho que no nos abracemos, nos han dicho que no nos toquemos. Entonces, ¿qué hacemos? Ni siquiera podemos darnos la mano, ni siquiera el contacto, ¿no? Uh-huh. De esto. Entonces, les digo mucho, sí, pero hay que recordar que tenemos a nuestras personas burbuja, es decir, aquellas personas más cercanas. Y de pronto, Pedro, lo vuelvo a repetir, en pandemia nos encontramos con gente que no me llevaba bien, ¿no? Uh-huh. Es que me encerraron con este hijo adolescente, bueno, que tengo una pésima relación con él. Es que me encerraron con este hombre que tengo 20 años de casada, 25 años de casada y que tenemos 5 años de una pésima relación. ¿De qué manera voy entonces yo a tocar, a abrazar, ¿no? Y entonces es por eso que les decía, la pandemia o unió, ¿verdad? Fortaleció parejas, familias, uh-huh, o desgraciadamente desunió. Pero en nosotros está esta capacidad de elección y de elegir qué quiero. ¿Sí, Pedro? ¿Qué quiero? ¿Quiero unirme más? ¿Quiero fortalecerme más? Pues muy bueno, ¿verdad? Excelente. Todo lo que nos dice Jimena García, cómo poder estimular la oxitocina, sobre todo qué beneficios tiene nuestra vida emocional, nuestra vida mental, sobre todo la vida social. Y eso hay que cuidarnos. Definitivamente la pandemia nos viene a enseñar muchísimas cosas y esta es una de las grandes. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada, porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano, y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡llama ya! Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Dime quién, quién sería. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. A los cumplidos, Coahuila sí los premia.
En febrero, al pagar tus derechos de control vehicular 2022 y placas nuevas, puedes ganar increíbles sorpresas. Entra a pagafacil.gob.mx, consulta tu saldo y paga en línea, o imprime tu formato y acude a centros de cobro autorizados. Recoge tus documentos en los módulos o en la administración local. Estado de Coahuila. ¡Órale, Jarocho! ¡Hombre, Juancho! ¡Puro mugrero me tienes trabajando! ¡Ey, órale, Jarocho! ¡Ponla! ¡Ey, agarra de dos! ¡No, hombre, Juancho! ¡Nomás me estás trabajando, ay! ¡No, hombre, voy a descansar mejor! ¡Mucho trabajo! ¡Atención, muchachas! ¡Ya llegó su majestad! ¡Hay que chambear! ¡Hombre, Juancho! ¿Para qué me despiertas, hombre? ¡Ey, tranquilo! ¡Hombre, me estás despertando, ay! ¡Camarón pela! ¿Tú quieres camarón pela? ¡Te doy camarón pela! ¿Prefieres con Pues continuamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Nos da muchísimo gusto, sobre todo, estar aprendiendo tanto de todos los profesionales que vienen aquí y se sientan aquí con nosotros durante la semana, cada uno desde su perspectiva, desde su terapia, desde su enfoque, desde toda esta gran capacidad que tienen de servir a la vida de los demás. El viernes estuvo con nosotros Belinda Cárdenas, aparte estuvo Jonathan Matz. Belinda Cárdenas nos vino a hablar sobre el cuerpo, la mente, sí, y el cerebro. Y Jonathan nos vino a hablar también sobre el cuidado de la piel a través de la aloe vera. Así que estos dos grandes amigos los vamos a escuchar, que nos dejan de recomendaciones. Fíjate que todo yo lo veo como, cuando hablamos de todo este tema en general, uh-huh. como emociones, cerebro, cuerpo, yo siento que estamos hablando de un equilibrio. Eso. ¿Sí? Yo siento que todo esto, si se equilibra correctamente, tenemos un niño sano o Así. Tenemos un adolescente sano. Uh-huh. O un adulto, o sea, deja tú, o sea, claro. creo que... Una persona sana. Creo que este tema lleva, o sea, un panorama donde tiene que ver con todo, o sea, con todo lo que conlleva ser un ser humano, ¿sí? Sí. O sea, la palabra ser humano y nosotros como tal, seamos grandes, seamos chiquitos, seamos medianos, seamos viejitos. Somos integrales. Somos integrales y estas tres cosas, emociones, cuerpo y cerebro, son de las tres cosas que más debemos equilibrar con nosotros. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema físico, un problema en nuestro cuerpo, afecta, obviamente, todo lo demás. Mm-hmm, claro. Si nosotros tenemos un problema del cerebro, pues obviamente el cerebro es el que ayuda a regular todo lo que son conductas, emociones y demás. Entonces, ahí ya tenemos un problema también generalizado. Y si nosotros también empezamos a descuidar nuestras emociones, pues también va a repercutir en todo nuestro cuerpo y en todo nuestro cerebro. O sea, es como una tríada que no podemos separar. Uh-huh. Es como, o sea, sí, como una amalgama de cosas que no pueden ir separadas, claro, que nosotros fíjate. Debemos de tener muy en cuenta equilibrar las tres, no podemos separarlas, ahora sí como la digo, no es como para comparar, pero siempre es importante que nosotros no nada más cuidemos una, sino también claro, estemos al pendiente de las otras dos. Dale. Es un triángulo, haz de cuenta que es el triángulo perfecto que no puedes separar nunca jamás. Y tiene que estar equilibrado. Exacto. Fíjate, yo me quedé con esta metáfora y estabas ahorita hablando y dije, sí, es cierto. O sea, han visto, ¿cómo se llama esta gente que lanza? Los malabaristas. Los malabaristas con tres naranjas. Ajá. Pues una naranja puede ser las emociones, sí. Otra naranja es el cuerpo, otro es el cerebro. Y luego aparte viene la pandemia y te mueve. Sí. O sea, definitivamente a todos algo nos afectó. Sí, de bueno, verdad que sí. Bien, necesitamos, por ejemplo, estos temas muy interesantes, ver, bueno, parece ser que papá, mamá o el hijo, por eso estamos ahorita en un sistema que requerimos mucha atención.
Sí, yo creo que realmente debemos de dar mucho cuidado, debemos observarnos, debemos uh-huh. observar a nuestros hijos, debemos observar a las personas que están con nosotros, debemos de preguntarnos, bueno, ¿cómo anda? ¿Se enferma seguido? ¿No se enferma sí. seguido? ¿Es un niño sano, una niña sana? De repente es una niña o una adolescente que piensa muy, muy extraño o no le veo a lo mejor hilo a sus conversaciones mentalmente o académicamente. Nosotros, ¿cómo trabajamos la sábila en casita? ¿Qué podemos hacerle? ¿Qué podemos, qué beneficios podemos obtener nosotros? Y todos con tenemos este en el jardín. Cuídelo porque el hielo la destruye totalmente. Oye, por ahí ya vi una bebida que trae trocitos. Hay bebidas ya, inclusive usted puede hacerlas en casita, ándale. Bebidas naturales, porque no nada más es para todo lo que es la piel, todo uh-huh. lo que es tópico, sino también nos ayuda mucho a todo lo que son nuestros intestinos, nuestro estomaguito y demás. Pero vamos a ver el videito para irles platicando los distintos usos de la aloe vera. El primer uso elimina la hinchazón. Si tienden a trabajar de noche, estas personas que tienen trabajos de noche uh-huh. o se desvelan porque el niño no las dejó dormir, etcétera, etcétera, va a picar la aloe vera o la sábila en cuadritos así como la estamos viendo en sí. pantalla y la va a poner en un recipiente. Y ya que la ponga en ese recipiente, la puede machacar un poquito o empiece esos cubitos con la yema de sus dedos a aplicársela en las bolsitas de los ojos. ¿Qué va a hacer esto? Va a empezar a eliminar esa hinchazón. ¿Por qué? Porque va a hidratar. Lo vamos a dejar actuar 30 minutos. Es como una pequeña mascarilla sí, que nos vamos sí, a sí. poner y siempre nos vamos a ver no vista cansada, no ojos tristes, etcétera, etcétera. También nos ayuda como un desmaquillante natural. Ojo a las chicas en casita. Esto lo vas a hacer de la siguiente manera. La misma situación. Ya quitas toda la sábila, la mueles, la picas uh-huh. y la tienes como una pequeña pastita y empiezas a desmaquillarte con una esponjita suavemente por todo tu rostro. Esto te va a dejar una piel limpia, ¿verdad? Una piel suave, una piel sin imperfecciones. La sábila es lo que tiene y te va a dejar fresca, hidratada tu piel. Yo me acuerdo que siempre nos poníamos en la noche. También es muy importante la sábila para todo lo que son el cabello. Vas a poner en una tacita, vamos a poner ahí lo que es la aloe vera, la vamos a licuar y esa espumita es una mascarilla okay. que nosotros nos vamos a aplicar en la raíz o en el cuero cabelludo. Uh-huh. Si tú padeces de caspa, padeces de irritación, padeces de algún problema que tengas exceso de caspa, exceso de grasita también, las sí. personas, las niñas entre los 12, 13 años que están teniendo ahí exceso de grasita, uh-huh. bien, se lo van a aplicar, lo van a dejar actuar 15 minutos. Yo les recomiendo que lo deje actuar un poquito más y luego lo va a lavar normalmente. Es la espuma, ¿verdad? La espumita es la que se va a aplicar. ¿Y qué creen? ¡Wow! ¡Walao! Ahí tienes un cabello saludable, es una mascarilla natural. También te sirve mucho para las personas que padecen acné. Uh-huh. Esto es muy importante. Los cuadritos sí. lo vas a empezar a aplicar suavemente, ahí como lo podemos ver, en las áreas que están saturadas de acné. ¿Para qué? Para que empiece a quitar primero la inflamación, la irritación sí. y después empiece, porque acuérdense, también es un exfoliante natural, lo cual te va a permitir que vayas pudiendo expulsar toda esta grasita. Uh-huh. Es una mascarilla para el rostro. Siempre me perfecto. Dicen, ¿qué te pones, Jonathan? Pues yo uso mucho la sábila. Así la corto y miren, me pongo... Yo en el champú. En el champú también lo puedes. Es una cosa preciosa la sábila que podemos utilizar. Pero aquí le vamos a poner un yogur, un poquito de yogur también, natural, no el que se está comiendo ahí, porque tiene ingredientes, avena y miel. ¿Esto por qué? Porque todos estos ingredientes, recuerden que nosotros somos hidrófilos. Ajá. Todo lo vamos a absorber. Todo lo absorbe la piel, todo lo absorbe el cabello. Yogur, todo miel. Lo que sea líquido. Y lo vas a empezar a aplicarte en el rostro esta mascarilla. ¿Para qué te va a servir? Te va a ayudar mucho a quitar imperfecciones, impurezas. Te va a ayudar a tensionar muy bien tu cara. Uh-huh. Si eres una de las personas que trabaja de noche o tiene muchas actividades afuera, al aire libre, o que está de una oficina a otra, de un edificio a otro. El chiste es que te dé el sol, que te dé el aire, que te dé el polvo. Usa esta mascarilla.
Pues muy bien, ¿verdad? Grandes opiniones, grandes recomendaciones. Oigan, y cosas bien simples. Qué sencillo. Ponga atención, señora, porque luego anda usted ahí con que todo es caro, porque no ha buscado nada. Pero pues bien nos han dicho, ¿verdad? La ignorancia es el mal de todos los, es la madre de todos los males. Así que hay que empezar a buscar información. Tengo yogur, tengo aceite, tengo sal, tengo sábila. Como también nos decía Belinda Cárdenas, ¿verdad? Todo lo que podemos tener ahí en casa, pues nada más es cuestión de tener un equilibrio y una armonía. Así que con estas ideas nos vamos a ir a un corte y volvemos. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Este 2021 estaremos contigo en todas partes. Ya, suma de la una y no contesta dónde estará. She's my mom, the whiskey. She gon' bust her right here, cause it's best for you. Porque con música todo es mejor. Déjanos acompañarte en cada momento. Disfrutar juntos de todos nuestros programas y de los mejores éxitos. Porque queremos ser parte de tus días en todas partes. Ponte XAFM 107.1. A la mitad de la jornada, el acontecer está en su punto máximo. Compartimos la noticia mientras tú compartes la hora de la comida. Te tenemos lo más reciente del acontecer diario, de las voces de quienes generan la noticia. La información directa de la calle a tu pantalla. Soy Siboney Alvarado. Y yo, Francisco Liñán. Y te esperamos de lunes a viernes a la una de la tarde. En Telezócalo Vespertino. Super Channel 12, el canal de las noticias. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Definitivamente hay muchísimo que aprender. Hay que leer, hay que buscar libros. Bueno, hay gente que no le gusta leer, pero por lo menos busca audiolibros. También hay personas que tampoco ni leen. Ni les gusta oír, prefieren un video, una conferencia, una película, pues hay muchos videos. El tema que usted quiere,
quiere hablar sobre las canas, quiere preguntar sobre las uñas enterradas, sobre el cáncer, sobre la adolescencia, sobre los embarazos, los niños con déficit de atención, el desarrollo del lenguaje de los niños que son hiperactivos, las parejas que están teniendo problemas de violencia en la comunicación, parejas donde los dos son adictos a alguna droga, todo ese tipo de temas. Sabemos que la pandemia nos vino a desajustar muchísimo todos los sistemas de comunicación humanos, ¿sí? Algunos se quedaron solos. También hay otros temas que han preguntado sobre las mascotas, el cuidado y el manejo de mascotas en casa y la influencia también en las relaciones humanas. Como gracias a varias mascotas que quedaron en compañía de adultos mayores, pues han mantenido la luz, han mantenido la salud, han mantenido la vida, y pues yo creo que eso es muy importante, que cada uno vaya descubriendo hasta dónde nosotros podemos ir avanzando en cada una de estas circunstancias. Y bueno, yo creo que también es valioso que las personas que están solas, así como los adolescentes, que estamos encontrando adolescentes que se están quedando solitos ahí en casa, pues con muchos tipos de alteraciones emocionales, algunos aburridos, unos enojados, unos muy agresivos, unos muy tristes, que nada más están llorando, otros que se les fue el hambre, habría que buscar también la ayuda de un profesional. Sí, hay que salir, chicos, hay que salir, estamos para servirles aquí en Piedras Negras, hay diferentes grupos, busca a tus amigos, a lo mejor es más fácil que salgas con un amigo, con una amiga. Si tienes un perro, si tienes una mascotita, salte una mañana o una tarde, tú buscarás a lo mejor el espacio más solo, ¿verdad?, para poder salir, porque a lo mejor te puede dar miedo o angustia o te engentas o no sé, tantas historias que están, se están presentando. O salte a tu patio, pero camina, camina, camina. Y si no quieres ni salir, abre las cortinas, que te entre el sol, que te dé el sol por lo menos 10 minutos ahí donde estás, en tu cama, en tu sillón. Y si eres una persona enferma, pues definitivamente busca tus medicamentos, vuelve a ver a tu médico. Si ya pasó uno o dos años, pues a ver si hay algún cambio de tratamiento. Pero no se sientan abandonados, ¿sí? No todas las personas que viven solas están solas. Realmente tienen contactos ahí con personas, pero pues bueno, esperemos que sean personas saludables, que las lleven pues a reincorporarse otra vez a su trabajo, a su escuela, al deporte, a la música, a la pintura, al baile, al arte, a los paseos, salir a cenar, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo creo que todos los médicos, así como también Ismael Lira López viene y nos comparte estos temas, es bien importante que todos tengamos una oportunidad de poder ayudar a alguien más. Si usted está detectando que en la familia hay un sobrino o hay un nieto que su conducta ha cambiado, si era muy juguetón y ahora ya no juega, o si era muy tranquilo y ahora no más anda en la calle, pues esos son cambios significativos y hay que buscar ayuda si lo requerimos. Hay chavos que funcionan muy bien en los gimnasios, pues hay que canalizarlos a un gimnasio. Martín Borrego nos vino a comentar ese tipo de personalidades también. Hay otros que son anti-gimnasios, no les gustan los gimnasios, no les gusta hacer ejercicio. Bueno, hay otras maneras, hay lectura, hay fotografía, hay manualidades que se pueden hacer en la casa, electricidad, mecánica, jardinería, repostería, uy, tantas cosas que pudiéramos sacar. Noé Jaramillo también nos habla mucho de la nutrición, pero hay que nutrir al cerebro, porque empiezan ya los niños a alucinar con que oyen voces y ven cosas, y pues realmente falta nutrición cerebral. Y pues busque un buen nutriólogo, un pediatra, pues la especialidad que requiera, ¿verdad? Pero acuda, váyase a un laboratorio y hay que apoyar a los niños, no hay que dejarlos solos, nadie está solo. Esto ha sido todo por hoy en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Cuídense mucho. Bye, bye.